Bienvenidos a Capilla de Fe. En esta ocasión estaremos estudiando un tema titulado Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mi nombre es Kirk Watson y antes de entrar a la palabra de Dios queremos aprovechar para implorar su dirección por medio del Espíritu Santo. Oremos en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, pedimos en esta hora dirección especial por medio de tu Santo Espíritu para poder leer tu palabra, recibir tu bendición y sobre todo recibir poder para aplicar tu enseñanza en nuestras vidas. Señor, gracias porque sabemos que la oración es respondida y gracias porque sabemos que estás con nosotros. Por eso oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mis amados hermanos, queremos estudiar acerca de este tema y es... De gran importancia que podamos referirnos en primera instancia a la palabra de Dios. Por eso les invito a leer con nosotros desde el Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, los versículos 20 y 21. Lucas, el capítulo 17, versículos 20 y 21, que dice de la siguiente manera: Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, "Él o aquí o él o allí", porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Qué interesante es pensar que a lo largo de los años las personas siempre han estado interesados en cuanto al reino de Dios. Estos fariseos le preguntaban a Jesús, "Dime una cosa, ¿cuándo vendrá el reino de Dios?" Lo que no tenían interés es en el rey del reino porque Cristo estaba con ellos y no estaban interesados en su persona. Pero sí querían saber acerca de la parte física del reino, porque el reino de Dios tiene calles de oro. El reino de Dios tiene un templo majestuoso, tiene una ciudad santa, tiene un río de agua de vida, tiene un árbol de vida. Es decir, en el reino de Dios hay muchas cosas físicas y maravillosas que son de interés para la humanidad. Pero debo ser franco en esta hora. Porque aunque todo eso es importante, aunque todo eso es bonito y maravilloso, lo más glorioso para nosotros será compartir con el rey de ese reino que es Cristo Jesús. Y él estaba en medio de ellos. La Biblia dice que el rey del reino estaba en medio de ellos y no querían nada con él, pero sí estaban interesados en la parte física del reino. Amados hermanos, Debo enfatizar en esta hora que nosotros... Debemos amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y donde quiera que esté la presencia de Cristo, se convierte en un pequeño reino de Dios aquí en la tierra. Con razón San Pablo en una ocasión escribió que estaba sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿realmente estaba San Pablo en el cielo o estaba en un calabozo? Es indudable que su presencia estaba en el calabozo, su persona estaba en el calabozo. Pero como Cristo estaba con él, San Pablo dice que el calabozo se convierte en un lugar celestial porque donde quiera que esté Cristo, se convierte ese lugar en un ambiente celestial. El monte Sinaí, por ejemplo, el monte Horeb, fue un lugar celestial mientras Dios estuvo allí con Moisés. Y me atrevería a decir que aún el horno de fuego donde los tres hebreos fueron lanzados. Cuando la cuarta persona se hizo presente, ya no era un horno de fuego, se convirtió en un lugar de paseo. Y por eso dice la escritura que se paseaban en el horno de fuego, porque Cristo estaba con ellos y donde quiera que está la presencia de Cristo, se convierte en un pequeño reino de Dios aquí en la tierra. No obstante... En el versículo 22, que voy a invitarle a leer conmigo en esta hora, Lucas, el capítulo 17 y el versículo 22, encontramos que Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Tremenda declaración de Cristo Jesús. Y él está hablando con sus discípulos, porque. Aparentemente, el ser humano no valora las cosas o las personas mientras las tiene. Por eso, el tema de hoy lleva como título Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque Cristo le dice a sus discípulos: Hoy ustedes me tienen, hoy ustedes me disfrutan, hoy ustedes me, me tienen en su medio, pero no me valoran. Sin embargo, tiempo vendrá cuando desearéis un día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Hermanos y amados, queridos, esto es interesante en el contexto de la segunda venida de Cristo, porque Jesús está mirando hacia el futuro y compara la actitud de la humanidad con la actitud de la generación antigua. Por ejemplo, si usted lee conmigo en Lucas 17 y los versículos 26 y 28, vamos a encontrar que Jesús hace referencia a dos generaciones de la antigüedad. Y me estoy refiriendo a las dos generaciones que la Biblia menciona que Jesús utiliza para comparar con el tiempo del fin. Leamos Lucas 17 versículo 26 y 28 que dice así: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían Plantaban y edificaban. En los días de Noé y en los días de Lot, las personas escucharon el mensaje de salvación. Las personas escucharon que había oportunidad para escapar de este mundo perverso. Sin embargo, muchos dijeron: Yo voy a aceptar el mensaje en un futuro. Yo voy a entrar al arca más adelante. Ahora estoy ocupado comiendo, bebiendo. Tengo una boda más adelante. En los días del Lot edificaban, compraban, plantaban. Hermanos, la humanidad en esas dos generaciones eran personas muy ocupadas. El ritmo de vida era muy acelerado y por eso las personas se equivocaron en cuanto a las prioridades que debían poner en su agenda familiar. La Biblia enseña entonces que cuando comenzó a llover fuego del cielo en los días de Lot, las personas querían en ese momento aceptar al Salvador, aceptar el mensaje de Dios, pero era demasiado tarde porque Jesús dijo: Tiempo vendrá cuando desearéis un día del Hijo del Hombre y no lo tendréis. De igual manera en los días de Noé, cuando comenzó a llover del cielo el diluvio grande y majestuoso, entonces las personas corrían al arca, clamaban a Noé, querían entrar al arca para ser salvos, pero era demasiado tarde, porque aunque usted no lo quiera reconocer, nadie sabe lo que lo tiene hasta que lo pierde. Vuelvo a repetir, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y Jesús, entendiendo la actitud de la humanidad, refirió a estas dos generaciones para dejar un ejemplo del tiempo del fin, porque como fue en los días de Noé. Así será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y aunque usted quiera leer esta declaración conmigo, más bien, voy a invitarle a leer esta, esta declaración conmigo. Se encuentra en Lucas el capítulo 17 y vamos a leer los versículos 27 y 28. Comían, bebían. Se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Como dice el versículo 28, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Amados hermanos, todos los verbos que aparecen en estos dos versículos, el 27 y el 28, nos indican que las personas en los días de Noé y los días de Lot eran muy ocupadas. Notaron que pasaban el tiempo edificando, comprando, vendiendo, plantando, comiendo y bebiendo, aún casándose y dándose en casamiento. Eran generaciones en la cual el ritmo de vida era muy acelerado. Y por eso, dentro de todas las diferentes generaciones de la antigüedad, Jesús escoge estas dos para enfatizar la condición de la humanidad en el tiempo del fin. Y debemos aprender de esto, porque sin duda alguna, Cristo quiere que seas salvo tú y toda tu casa. Al igual como Noé marcó la diferencia en su generación y Lot marcó la diferencia en su respectiva generación, Dios quiere que por el poder del Espíritu Santo y por la presencia de Cristo en tu familia, tú y toda tu casa puedan ser salvos en el reino de Dios. Ahora, debemos de ver algunas diferencias entre Noé y Lot. Porque en el caso de Noé, toda su familia entró al arca de salvación. ¿Se acuerdan la historia bíblica? Dice la palabra del Señor que Noé entró al arca con su esposa, con sus tres hijos, y cada uno de sus tres hijos con sus respectivas esposas. Es decir, que los ocho integrantes de la familia de Noé entraron al arca de salvación. En el caso de Lot no fue igual. En el caso de Lot, todos los miembros de la familia escucharon el mensaje, pero cuando llegó la, mo la hora de tomar la decisión, la Biblia dice que Lot salió de la ciudad con su esposa y sus dos hijas. Pero de camino su esposa se convirtió en estatua de sal y sus dos hijas, aunque salieron de la ciudad, cuenta el relato bíblico que muy poco después de haber escapado de la destrucción, embriagaron a su padre y durmieron con él. Eso deja mucho que desear. Sin embargo, lo que Dios quiere rescatar y recalcar en esta hora es que Él está deseoso y ha provisto todos los medios divinos para que sea salvo tú y tu casa. Por eso la Biblia dice, acordaos de la mujer de Lot. Porque Cristo quiere que tú tengas como referencia la familia de Noé, que fue salva completa. Pero que también no te olvides de la familia de Lot, que fue fragmentada a la hora de la salvación. Noé fue salvo con toda su familia. En el caso de Lot no fue igual, porque su familia fue fragmentada. Su esposa se convirtió en estatua de sal. Y la palabra de Dios dice que debemos de acordarnos de la mujer de lot. Ahora armados hermanos, cuando analizamos todo esto a la luz de nuestra experiencia final, podemos rescatar algunas cosas no podemos dejar de comer y beber porque mientras estemos en este mundo hay que comer y beber. Somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros en esta tierra y mientras estemos aquí debemos de comprar, vender, edificar, plantar, hay que estudiar, hay que superarse, hay que, hay que lograr objetivos en esta tierra, pero no debemos olvidar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, y cuando Él venga por nosotros, la Biblia dice que Él viene por hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, y eso es solamente posible si en nuestras agendas familiares tenemos actividades que fomenten el crecimiento espiritual. Es por eso que me gustaría tomar un momento para leer con ustedes lo que dice Lucas el capítulo 18 y el versículo 1. Voy a invitarles a leerlo conmigo. Lucas 18 y el versículo 1 que dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Notaron que Jesús decidió incluir otro tipo de actividad a la agenda de la familia. Y notaron que Él no está descartando que debemos de comer y beber, comprar y edificar. Él no está descartando que el ser humano debe vender y comprar, porque el versículo 1 inicia con la palabra también. Eso significa que además de las otras actividades que tenemos, también... Nosotros debemos tener tiempo para orar siempre y no desmayar. ¿Por qué la oración debe ser parte de la agenda de la familia? ¿Por qué la oración debe ser parte de la vida del creyente? Sencillamente porque si no estamos en comunión con Dios, nadie puede sobrellevar las cargas de esta vida. El ritmo de vida es muy acelerado. Las corrientes del mundo son muy fuertes. Y de lo contrario, a menos que tomemos la decisión de incluir a Cristo en la agenda, de incluir a Dios en nuestro plan familiar, hermanos, nos estaremos arriesgando a que se cumplan nosotros lo que sucedió en los días de Noé y lo que sucedió en los días de Lot. Personas que querían ser salvas. Muchos querían ser salvos. Muchos procurarán ser salvos en los tiempos finales, pero la Biblia dice que no podrán. Y la razón por la cual no podrán es porque no hicieron los preparativos pertinentes. Hermanos, nosotros debemos de ser hombres y mujeres espirituales porque el Dios a quien adoramos es espiritual. Y para adorarle es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Por eso Cristo refiere a que nosotros tenemos que incluir en la agenda actividades de índole espiritual. No solamente actividades familiares, uh, sociales, seculares, no solamente comer y beber, edificar y plantar, pero ahora Cristo dice que es necesario incluir la oración. Y de paso, cuando usted comienza una vida de oración, una vida de comunión con Dios. De una forma espontánea, de una forma natural, el Espíritu Santo te va a guiar ahora a la palabra. Y entonces estás escudriñando la palabra, estás aprendiendo cosas nuevas, estás recordando cosas que ya sabías, y el Espíritu Santo que te guió a la palabra te va a utilizar como un instrumento para compartir aquello que estás aprendiendo con otras personas. Sin darte cuenta, la vida de oración te llevó a escudriñar la palabra, al estudio de la Sagrada Escritura. Y después de eso, el Espíritu Santo te utiliza como un instrumento para beneficiar y compartirle a otras personas aquellas maravillas que encuentras en la Sagrada Escritura. Eso no te va a dejar ahí porque cuando ves la gran necesidad que hay en los vecinos, cuando comiences a ver la gran necesidad que hay en los compañeros de trabajo, en tus familiares, tú vas a decir, pero yo tengo que hacer algo más. No solamente puedo orar y estudiar y compartirles, tengo que hacer algo más por mi gente, tengo que hacer algo más por mis tíos, por mis primos. Y de repente en tu agenda espiritual vas a tener no solamente oración, estudio de la palabra sino que ahora estás testificando y decides ayunar para que Dios pueda glorificarse a través de tu vida. Amados hermanos, cuando tú comienzas ahora a ayunar, el Espíritu de Dios comienza a revelarte cosas que en tu vida no están de acuerdo a la voluntad de Dios y te da el poder para abandonarlas y comienzas a crecer de una forma impresionante. No solamente estás orando, escudriñando, testificando y ayunando, sino que ahora... Dios a través de ti se está glorificando al bendecir a otras personas y al traerlos a una experiencia de conversión, a una experiencia en la cual tienen un encuentro personal con Cristo Jesús. Y déjeme decirle, tu familia no será la misma. Porque Noé marcó la diferencia en su generación y la familia de Noé no fue la misma. Lot marcó la diferencia en su generación. Y la familia de Lot no fue la misma. A pesar de que todas las demás familias vivían aceleradas, vivían preocupadas por el mañana, vivían preocupados por las cosas materiales, Noé y su familia entendían que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces Noé decidió poner a Dios en primer lugar, buscando primeramente el reino de Dios. Y su justicia no entendía que todas las demás cosas vienen por añadidura. Ese es un principio maravilloso. En la agenda del ser humano tenemos que tener dos tipos de actividades. Tú no puedes decirme que eres tan espiritual que vas a dejar de comer. <laughs> Hermano, tienes que seguir comiendo en este mundo. Tú no puedes ser tan espiritual que vas a dejar de, de edificar y dejar de comprar y vender. Mientras estemos en este mundo hay que negociar, hay que trabajar, hay que vender, hay que superarse, hay que estudiar y crecer académicamente. Mientras estemos de peregrinos en esta tierra, hay mucho que hacer porque Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Pero jamás podemos olvidar que un día Cristo vendrá por nosotros. Y cuando Él venga por nosotros, nos llevará a la casa de su Padre. Nos presentará a nuestro Padre celestial. Y entonces en su presencia solo podemos estar hombres y mujeres que somos espirituales, porque Él es espiritual. Por eso nuestra agenda debe tener también, y vuelvo a enfatizar a en la palabra también, porque Cristo no está descartando esas actividades que aparecen en la lista del verso 27 y 28, son importantísimas para nosotros. Pero sí es urgente que tengamos actividades de índole espiritual, porque de eso depende nuestra vida eterna. También debemos orar siempre sin desmayar. También Debemos escudriñar la palabra de Dios porque la palabra de Dios da testimonio de Jesús. También debemos compartir el amor de Dios con otras personas porque si amamos a nuestro prójimo, queremos que nuestro prójimo vaya también al reino de Dios. También debemos ayunar porque hay algunas cosas que no saldrán de nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos si no es por el ayuno y la oración. También debemos bautizar, porque Cristo nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos queridos, hay muchos verbos que fomentan el crecimiento espiritual pero que no aparecen en la lista de Lucas 17, 27 y 28. Ni un solo verbo que indique que la humanidad en esas dos generaciones tenían actividades espirituales. Si usted lo repasa tranquilamente, te vas a dar cuenta. Todos los verbos que aparecen allí hablan de otro tipo de actividad, pero nada espiritual. Comer, beber, casarse, edificar, vender, comprar. Todo lo que dice la Biblia en cuanto a las actividades. Tienen que ver con cosas sociales, seculares, pero nada espiritual. Y Cristo quiere que seamos vencedores. Cristo quiere que seamos más que vencedores. Cristo quiere que nuestras familias experimenten el cielo aquí en la tierra, porque su presencia en cualquier lugar convierte ese lugar en un pequeño cielo aquí en la tierra. Noé, como sacerdote de su familia, entendía su responsabilidad para con su esposa. Entendía su responsabilidad para con sus hijos, entendía su responsabilidad para con sus nueras. Noé entendía que Dios lo había escogido para ser sacerdote de su familia. ¿Sabían que la primera iglesia es la iglesia de la casa? Con razón, Jesús dijo que donde estén dos o tres congregados en su nombre, allí Él estará en medio de ellos. Cada vez que Noé reunía a su familia, cada vez que noé reunía a su familia para alabar y adorar a dios para exaltar a cristo delante de ellos para presentar las promesas maravillosas para vencer el pecado y vivir en santidad jesús se hacía presente en ese lugar y ese lugar se convertía en un pequeño cielo que en la tierra noé y su familia saborearon el cielo aquí mismo en la tierra porque cristo en su presencia espiritual convierte el peor lugar en un ambiente celestial. No fue lo mismo en el caso de Lot, aunque él entendió que era sacerdote de la familia, pero en el caso de él, tristemente, su esposa se convirtió en una estatua de sal. Sus hijas aprendieron las costumbres de la tierra al embriagarlo y dormir con él. Y sus yernos despreciaron el mensaje de salvación al grado que se burlaron de Lot y creyeron que estaba loco. Esto es lo que ha de acontecer en el tiempo del fin. Familias que se van a salvar completas, porque el jefe del hogar entiende que además de proveer alimento, además de proveer techo, además de proveer a recursos para pagar los estudios, también debe proveer y fomentar el crecimiento espiritual. De otra manera, sucederá que tú vas a darle todo a tus hijos, vas a poder proveerles estudios, preparación académica, vas a proveerles alimento, vas a proveerles un lugar donde vivir, vas a proveerles un futuro mejor, pero cuando este mundo pase sus deseos, amado hermano. Solamente el que hace la voluntad de Dios permanecerá en el mundo venidero. Y por eso, aunque no debemos descuidar las cosas de este mundo, porque estamos en el mundo, es necesario, es urgente, es de vida o muerte que cada jefe de hogar tome su responsabilidad como sacerdote de la familia, como un real sacerdocio, como un pueblo adquirido por Dios para ministrar. En la iglesia de la casa donde se obtienen las victorias, en la iglesia de la casa donde Dios sana enfermos, en la iglesia de la casa donde los niños rebeldes regresan al camino de Dios, en la iglesia de la casa donde las esposas que se están convirtiendo en estatua de sal, Dios las puede revertir, Dios las puede restaurar, Dios las puede salvar, donde hombres indiferentes y fríos pueden ser transformados en instrumentos de justicia por el poder de Dios. Amado hermano que me escuchas, en la iglesia de la casa se obtienen las mayores victorias siempre y cuando el jefe del hogar, el sacerdote de la familia, entienda su responsabilidad y esté dispuesto a ministrar a sus seres queridos, está dispuesto a invertir recursos y tiempo en las cosas espirituales, porque el mundo se está acabando y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, nadie se da cuenta del valor de las cosas hasta que ya no lo tiene, pero Cristo hoy nos está diciendo su palabra, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si tú eres un sacerdote fiel, tu recompensa está segura. Tu familia en mis manos está segura. Tus hijos en mis manos están seguros. Tus yernos en mis manos están seguros. Tus nueras en mis manos están seguros. Jesús quiere darte la victoria. Jesús quiere que tu familia sea una familia diferente, una familia victoriosa, una familia unida, una familia que tenga en esta tierra el privilegio de ser cabeza y no cola, pero que cuando Cristo venga pueda disfrutar también del reino de Dios en las mansiones celestiales, en la casa de nuestro Padre, porque ese es el plan que tiene Cristo para tu familia. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que la paz del Señor more en tu corazón. Que el Espíritu Santo siga trabajando en ti, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y cuando Cristo venga en gloria, que no se cumpla en nosotros aquella frase de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, porque con Cristo Jesús somos más que vencedores.